Buenas, buenas, buen día, buen día, buen día, hola, hola. ¿Se escucha? Creo que sí, ¿no? Sí, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos. Arrancamos directo, mañanero. Vamos a estar probando aquí el Flight Simulator de Steam. De Steam, sí. ¿Se acuerdan? ¿Alguien lo ha usado todavía o no han llegado a esa época? A ver, vamos a chequear por acá. Que esté dando todo bien, ¿ya? Déjenme un segundo y voy revisando. ¿Y listo? ¿Dónde está editar video aquí? Hoy es viernes. Está lloviendo. Hace frío. Así que vamos a estar aquí probando un rato, recordando viejos tiempos. Vamos a estar aquí recordando viejos tiempos en el simulador. ¿Alguno de ustedes lo ha probado? Aquí vamos a iniciar esto. Y aquí vamos a colocar esto. Déjenme un segundo. Ya somos 41 en Twitch. ¿Qué te parece eso? Ya somos 41 personas en Twitch. Eso es buenísimo. Ya vamos subiendo. A ver, vamos a ir viendo que se vaya uniendo más gente. Ahí está Diana Lee, apareció. ¿Quién más acaba de entrar? Que nos avise. Aquí estamos por empezar a volar. Eso es. Siempre es bueno hacer un mañanero de vez en cuando, dice, ¿no? ¿Dónde está esto? Vamos a editar aquí la información. Ahí está Diana, le vamos a mandar aquí su corazón. Eso es, bienvenida. Aquí vamos a colocar esto. Probando el FSX Steam Edition Remember. Esa es. Vamos a darle hecho. Que se actualice de una. Perfecto. Ahí está. Vamos. Vamos probando. Vamos a colocar aquí esto. No, esta no es la pantalla de arriba. ¿Qué pasó? Está aquí. Esto. Esta pantalla tiene que ser la pantalla de allá. Esa. Eso. Y esto lo vamos a cerrar. Ahí. Y aquí abajo tiene que estar. Que estamos un poco más allá atrás, ¿no? Ahí. Un poco más rectos. Eso es. Ahí. Muchísimas gracias. Está compartiéndolo. Vamos a probar. Hay hartos aviones aquí. Ayer estuve todo el día dedicándome a eso. Sí, solo acá vamos a tener que probar. Te juro, esa canción nos marcó a todito cuando éramos estudiantes. Yo creo que te inspira esa canción. Vamos a cambiar. Vamos a ir probando de los nuevos. Ya, mira, tenemos hasta el Concorde aquí. Tenemos hasta el Concorde. A ver, vamos a ponernos. Tenemos el Aero Commander y el Turbo Commander. El Ishkraft King Air, el 206, el 208, el Chupesopla, el 337, el Citation, el 182 Turbo, el Dornier, el Navajo, el CNK-5, el Centurión. 210, tenemos el Metraca y eso es lo mínimo, ¿no? En el otro tengo la otra versión, la inicial. Ahí tenemos también otros aviones que acá no aparecieron porque varía de acuerdo a qué versión es, ¿ya? Y vamos a ir comparando a ver qué tal pillan. Probemos a ver este de 350, pero vamos a escoger una livery pintuda. A ver este con rojo aquí. Como es nuevo, todo hay que darle sí, ejecutar, sí, listo. A ver, ahora sí. ¿Qué te parece eso? Ahora aquí en settings, todo está en ultra, pero tenemos que configurar el tema de la resolución. Eso tienen que chequear siempre. La tele acá es 1360.
por 768 a 60 Hz, ya ni modo, ahí. A ver. Sí, esta de acá es 1360. Sí. A ver aquí, bilinear, antistropic, no, eso no más. Aircraft, todo está en high. Weather. Ahí le vamos a poner todo en high. Tráfico igual y toda esa vaina. Ok, le vamos a dar aquí a saved. Le vamos a colocar aquí en 1. Y vamos a ir configurando poco a poco los botones. Ya, mientras vayamos probando el avión. Vamos a colocarlo aquí en Birubiru. Birubiru, ahí está. Active Runway. Y de día, lo que a mí me gustaba de acá eran las meteorologías predeterminadas. Ya, creo que vamos a ponerle este acá. Fly Now. Saludamos ahí a todos los que se van uniendo. Vamos a esperar que vaya cargando. Eso es. Que vaya cargando esto. Buenísimo. A ver, ¿por qué no actualizó aquí o qué pasó? Vamos a ir configurando esto de acá. No, dame un segundo. Cuidado, 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 cuidado. A ver, tengo que configurar todo esto. Porque este bicho, uy, está bien hecho esto, ¿para qué? Se ve como en el 2020, ¿sí o no? A ver, el parking brake es este. Ahí está, ahora sí. Mientras dejo esto de aquí, voy a ir copiando esto de acá. No. Cancelar. Me avisan a ver qué les parece. ¿Dónde estás? Aquí. Copiar, control C, control B. Listo. Enviar. Esa es la voz. Fernandito Rojas dice: hola. ¿Cómo anda? Buen día. Saludos. Y la gente que se va uniendo. A ver, vamos a probar. Vamos a ir probando. Quiero ponerle un poco de luces porque se ve un poco oscura la pantalla. Ya. Y fíjate el detalle de las letras. A medida de que yo hago zoom, se sigue apreciando todo todavía. Eso es bueno. Las luces, landing lights, taxi lights. Tenemos aquí. Acá tenemos nav, recognition, el beacon y el strobe, el tail float. Esto es eye protection, break ice, los pitot hit para los dos. ¿Qué dice aquí? Auto feather off, auto feather tiene que estar aquí. Arm, ya, eso es. Left bleed air off, el bleed air del motor izquierdo está off, entonces lo vamos a encender. Aquí está. Right, ahí está, ya se quitó. Rudder boost off. A ver, ¿dónde está el rudder boost? Tiene que estar por acá. DG free, no. Stall over speed, window defog, no hay cabin, engine fire test. No, no tenemos nada más. Sería eso simplemente. Aquí están los flaps. Ahora el trim. Está bien el trim, eso es bueno. Ya. ¿Qué dice Kevin? Buen día, temprana la transmisión. Pues vamos a hacer un mañanero, dijimos ahora. Y Sebastián Montoya, bienvenido. Y Fernandito, igual, ya lo saludamos. ¿Qué te parece? Es que como no está nadie, está volando, creo, por el mal tiempo acá en Santa Cruz. Aprovechemos pues el rato, ¿no? Quería que lo vean este. Estuve ayer instalando el Steam Edition. Aquí vamos a encender las luces. Bright. Esto acá debería de encender también. Las luces del panel. Ahora sí encendieron, ¿eh? Ahí vamos a ver esto acá. Es ahora sí se ve súper claro. ¿Qué dice Francisco Nasica, viejo? Tanto tiempo, todo bien. Vamos a configurar aquí las radios. Ya, mira, fíjate, este panel
es diferente al que tenemos en el 2020, que paramos volando todo el tiempo. Radios, radios. ¿Dónde están las radios? Aquí. Aquí está. Viru Viru es... A ver, ¿cómo hacemos para cambiar aquí? Aquí está, ya. 13.8, el BOR. 13.8. Check. Ahí está, ya apareció. Muy bien. Ahora vamos a ir descubriendo esto poco a poco. El Heading Selector es este. Ya está bien, excelente. El Curse Selector. Curse, ¿por qué no se mueve el Curse Selector? A ver, déjame chequear eso un rato. Está en modo, seguro está en modo GPS. Tenemos que cambiar eso de aquí. Hay que cambiar eso de allá. Press reset format. Ya eso no. No, eso es tiempo, barómetro. No, eso no es. NAF, aquí está. BOR 1. Ahí dejémoslo. ¿Por qué se fue? BOR 1, ya está bien eso. Reset BOR 2, BOR 1. Ah, ya, mira, ahí te cambia. ¿Eh? BOR 1, activo. Viru Viru, listo. A que probemos un rato esto de acá. Miren cómo se ve por afuera. Vamos a chequearlo por afuera, el avión. Outside, spot. Yo creo que se ve bien. ¿Sí o no? Se ve bien el avión, ¿no? Escucha cómo suena. Suena bien también. ¿Sí o no? A ver, vamos a ir haciéndolo un circuito. Vamos a ir para la trompilla, a ver, para probarlo. Esa es. Vamos a poner un camino adentro. A ver si están los flaps. No, no están los flaps. Tengo que configurar todas esas teclas aquí. A simulador nuevo es todo nuevo que hay que hacer la configuración. Ay, no es esto aquí. Es. Ah, mira, ahí tenemos esto de acá. Ah, mira, Building Database dice. Cockpit, Virtual Cockpit, esta acá es. Para mover quiero moverme dentro de la cabina, creo que es ahí nomás. Bueno, vamos a darle power a despegue. Vamos a soltar los frenos y ahí lo vamos a ir corriendo. Siento que hay que bajarle un poco la resolución para que se vea mejor los números, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Y vámonos. 120 ya está. Eso es. Es de que no le despegamos sin flaps. Tren arriba. Pero si ya despegamos ya. Ya está el tren arriba. Ya está con los flaps arriba. Ahí ya se cayó la alarma. Ahora quiero levantar el asiento. ¿Cómo se hacía eso? Era shift más, ¿era no? No. Ah, ahí. Shift más. ¿Quién era el que sabía de estas cosas? No. Ya dejémoslo ahí un rato, no lo vamos a fregar. Es que hay una opción en la que vos podés como que levantar el asiento y volarlo más arriba. Mira, ya acabamos de pasar vertical el aeropuerto. Ahora vamos a irnos. Ah, mira qué belleza. Vamos a irnos por izquierda. Se ven súper buenos los gráficos, ¿para qué? Para la edad que tiene ese simulador, es muy bueno. Hemos despegado de qué pista. De la pista 3-4, entonces quiere decir que el aeropuerto está para la izquierda, hay que dar la vuelta hacia la ciudad.
veces. Mientras vamos probando el bicho. Ahí. Hacia el trompo. Buenísimo. Ahí está el aeropuerto. Como haciendo un circuito. Vamos a bajar un poco la nariz, que ya no suba tanto. Sacar un poco de potencia. Y que están entrándose a las nubes, ¿no? Mira, aparecieron las nubes de la nada. Vamos a ir nivelando el avión. Ahí está nuestro horizonte. Eso es. Tenemos que terminar de hacer toda la configuración de la aeronave. Hacia allá está la ciudad. Exactamente. Juan R. Medina, bienvenido a bordo. ¿Están volando o no están volando? Sigue bajo mínimo, ¿no? El trompillo. ¿Sigue bajo mínimo el trompillo o ya está activo? ¿Qué dicen? ¿Qué naves? Estamos probando el Beechcraft 350 de carenado. El Beechcraft 350 de carenado. ¿Has probado el FSX? ¿O te pasaste directo? Te pasaste directo al 20. Mira cómo eran los gráficos, para que compares. Con esto nosotros hemos crecido practicando. Ya parezco viejo. Dice, no sé, yo estoy en Valle Grande. Ah, mira vos, saludos allá. Están mis tíos ahí. Los Villarruel. Villarruel Rosado. Por si los conoces allá. Eso, vamos a ir bajando. Vamos a sacarle motor. ¿Dónde está el aeropuerto? Vamos a ir buscando el trompillo. El trompillo está por allá, mira. Tranquilo, allá está el trompillo. Vamos a hacer un circuito también para el aeropuerto. ¿Qué dice Daniel? ¿Todo bien? Estamos probando otra vez el FSX Steam Edition. ¿Lo tenés este o usas solo el 2020? SFX tengo más de 900 horas. Ah, mira vos, entonces ya me ganaste. Yo recién lo instalé este ayer. O sea, yo usaba el último. ¿Cómo es? El primero, perdón. Porque el Steam Edition salió después. Es una modificación. Cuando Steam se compró los derechos del FSX, lo mejoraron un poco y dieron la oportunidad de que se instale nuevos aviones. Ayer pillé nuevos aviones. Caramba, che. Esa es la alarma de tren. Es que estamos con potencia cortada y no bajamos el tren. Por eso sonó todo eso. Ahí está el aeropuerto. Ya, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Me está dejando sordo. Ese FS que fue el primero que volé cuando... Es que es el mejor. Para aprender, este es el mejor, ¿sí o no? 2500. Ese justo año salió el 2020. Pues... Parece que no le gusta que volemos sobre el suelo. Ahí está la pista. ¿La ven en el aeropuerto? Allá está. Vamos a ir haciendo la tramo base. Sacando un poco de potencia. Voy a bajar el tren. A que se calle esa alarma. Esa es la alarma de tren que suena. Y voy a poner primer set de flaps. Y voy a entrarme a tramo base. Ahí. Esa es. Y vamos a ir metiéndonos a tramo base para el trompillo. Estamos con 155 nudos, ok. Esa es. ¿Cuánto cuesta un yoke? El combo de Logitech te lo venden, el yoke con las potencias. Una potencia hasta $300, que yo sepa. Y de ahí, si querés el otro, el sencillo de Logitech, que es este, es como el de helicóptero, ¿no? Que es un joystick. Ese te lo venden a
a $100, si mal no me equivoco. $100, no te debería costar más de $100, la verdad. Ahí está el aeropuerto. Estamos un poquito bajos. Vamos a ir sacando un poco, vamos dándole un poco de motor. Depende de vos si. 500. Tiene que buscar los escenarios de Latin BFR. Si los tenés los links, me los mandás, porfa. Es que, como te digo, este recién ayer lo instalé y me puse a instalar todito los aviones y no lo pude tunear todavía el escenario. Ah, estamos a ¿cuántos pies estamos? Estamos rasanteando aquí. Y fíjate que esto es ciudad y aquí lo tiene como si fuera campo. Porque esto es la zona del mercado primavera. 500. 500 pies estamos. Vamos a darle un poco más de motor. Los tengo los archivos raros. Ah, ya. Lo voy a. Latin BFR, ¿no? Lo voy a buscar entonces. En la página que lo descargué. Tiene las mejores físicas. El FSX es bueno, ¿para qué? Pero en físicas siempre hablan del X-Plane. Siempre están diciendo que el X-Plane tiene las mejores físicas. Mira, nos pasamos, hicimos un overshoot. Allá está el aeropuerto. Eso nos pasó por mirar hacia otro lado. ¿Qué dice? Yo igual estoy empezando con el FSX. Si saben, ¿qué dice? De los tweaks que se usan, me pueden ayudar. Tenés que instalarle las mejoras, como dice Daniel, de terreno para que se vea mucho mejor. Y ahora yo estoy aquí dándome cuenta que parece que la resolución o algo está haciendo lo que se me vea un poco distorsionado. Tengo que configurarlo eso mejor para que se aprecie. Y pillé un programa que te actualiza el ARAC, o sea que ya es trompillo 3.4, todos te actualiza todas las rayayudas, todos los aeropuertos, así a la última actualización. Todo te lo actualiza. 50, 40, 30, 20, 10. 10. Retard. Ah, mira vos, qué belleza. Esa es. ¿Qué tal salió el aterrizaje? Bien, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, vista de afuera, outside. Es que si querés que se vea perfecto, tenés que dedicarte a tunearlo, por así decirlo, el simulador. Ah, ahí está, mira. Fernandito dice que lo ayudes, por favor. Ok, vamos a probar otro avión. Probemos, probemos. Ya probamos este. ¿Quieren que volemos el Centurión? ¿El Centurión o el 206? ¿Cuál lo probamos? A ver. ¿Qué dicen? El único problema es que el FSX es que es de 32 bits y depende mucho del proceso. Bueno, eso puede ser. ¿Cuál probamos? ¿El 206 o el 210? Después vamos a probar el Caravan y el 337, el chupa y sopla. Tenemos el CNK5. ¿Qué dicen ustedes? A ver, probemos el chupa y sopla, dice ya. Vamos a probarlo primero ya el chupa y sopla, probémoslo. Para los FPS hay que jugar mucho con calidad y cantidad. A ver. Dame un segundo. Quiero irme aquí a settings. Y no sé qué es lo que es en el. Ya está todo activado. A ver. Que se actualice. El Centurión, dice Dilber. Ya, lo vamos a meter entonces. Saludos, Javier Montalvo. ¿Cómo anda? Metámosle. Primero vamos a probar el chupa y sopla y de ahí el Centurión. Vamos a irnos a Trinidad. A Trini York. ¿Dónde está?
Jorge Heinrich International. Esa es Fly Now. Volar ahora. ¿Qué dice? A ver si me pasa esos aviones. ¿Ya? Ahí, ¿quién más? No se olviden de darle compartir, like, para que sigamos volando. A ver. Ese es donde está el parking brake de este muchacho. El parking brake debería estar... Esto es un tren. A ver, vamos a hacer un análisis por el panel. Este es las luces. Ya, vamos a encender las luces. Luces. Aquí dice... Alt, restart. Esto es de hielo. Acá, esto es luces. Strobe, beacon, taxi, landing lights. Acá están los switches de encendido, de ignición. Auxiliary bus pump. Baterías, alternador. Ok. Dice tu altímetro está incorrecto. Presiona B. Ya, ahí está. Ya está en B. Esto es el HSI. El otro día volamos puro ADF. Por si la están aprendiendo, vamos a hacer una nueva serie de ADF para practicar. Mira, ahí podemos volarlos en estos aviones. ¿Dónde está mi avionics? Mi pantalla, aquí está. 13, Trinidad. El vértice de Trinidad es 15-7, si mal no me equivoco. ¿Sí o no? NAF 2. Si mal no me equivoco, es 13-7. O 15-7. ¿Alguien se acuerda? El VOR de Trinidad. Este es Cabin Air. Prop 5 Pfizer. Ahí está. Cold flaps tienen que estar abiertos. Para el despegue, los cold flaps siempre tienen que estar abiertos, ¿no? Y ya en altura recién lo va cerrando. Eso es. ¿Qué dice? Eduardo Dávila, bienvenido a bordo. Buenas, Martín, ¿cómo anda? Ayer estuvo de aniversario su canal de To Fly Now. Le mandamos un abrazo grande hasta Argentina. ¿Qué dice? ¿Con qué tecla lo hace para ver toda la cabina? Yo no puedo. Con espacio. Apretas la tecla de espacio y de ahí con la ruedita del mouse vos lo vas cambiando y lo vas girando. ¿Ya? Aquí tenés el del autopilot, aquí está tu transponder, pero ahora no sé por qué no apareció mi... A ver, tengo que encender el GPS de acá, el que se instaló. Si no, voy a tener que volverlo a instalar el panel del GPS. Porque fíjate, no aparece. Bueno, vamos a volar lo visual. Pero antes vamos a hacer un chequeo por afuera, para que lo veamos qué tal se parece y si es que se parece al... a la versión que han sacado para la 2020. Estamos con los modos del Steam. ¿Qué tal? Está bueno, ¿no? Aviónica sí se bugueó, parece. Hermoso. A ver, quiero ver si aceleran los dos. Sí, aceleran los dos. Ya. El FSX, sí, este es el FSX Steam Edition. Ayer me lo pillé y lo desempolvé y me trajo muchos recuerdos, te cuento. Esa es. Dice Eduardo Dávila, felicidades a Martín, un fuerte abrazo al canal To Fly Now. Ahí está, igualmente se une. Le mandamos ahí a su saludo igual a Martín. Ya saben, síganlo en su canal es este... To Fly Now. Dice con ese comenzó sus streams. Qué belleza. Aquí vamos a poner aquí su canal To Fly Now. Si quieres dejar tu enlace, ya. Si quieres dejar tu enlace ahí para que te sigan, Martín. Dale. Vamos a volarlo. Vamos a hacer un circuito. Estamos en la pista 3-2 en Trinidad. A ver, vamos a chequear aquí motores. Escucha cómo suena eso. Eso es bonito, ¿no? Tengo que configurar. Mira, me estoy dando cuenta.
Me estoy dando cuenta que tengo que configurar la hélice, no está configurada ¿dónde está? Scenery Options, Settings, Controls. Y esto aquí, Calibration, Control Axis. No, esto es aquí. Engine Throttle. Aileron Axis, no, eso está bien. Engine, Mixture, Engine, ¿dónde estás? Throttle Axis, ahí está bien, eso. Propeller Axis, este de acá tiene que ser este. Propeller y Mixture tiene que ser este. Listo. Ok. Ahora quiero Flaps. Acá ustedes se vienen donde dice Control Surface. Flaps Extend Incrementally y Retract Incrementally. Ok. Extend. Para que se extienda el flap, quiero que sea este botón. Para que se retraiga poco a poco, quiero que sea este botón. Listo. Ya que estoy acá, me voy a ir a donde dice Landing Gear. Y eso creo que es. ¿Dónde está Landing? All Events. Landing Gear. Se tienen que ir a donde dice Landing Lights. No, Landing Gear. Aquí está. Landing Gear Extend. Retract. Extend manually. Aquí debe ser entonces extend para que se extienda. Aquí, pan. Y aquí va a ser la misma para que suba y para que baje, ¿no? No hay otra. Y vamos a darle a OK. Ya debería estar cargado eso. Eso es. Miguel Arteaga, ¿cómo anda? Bienvenido, Miki. ¿Ya lo probaste ya lo estrenaste tu shop o nada todavía? Ahí está, ya saben, ahí está su enlace de Martín para que vayan también y lo sigan. Hace también directo de simulador y es un crack para armar con Arduino y eso es. Ahora sí, mira, cae en las RPMs, cae el Fuel Flow. Vámonos. ¿Con cuánto lo rotamos este? Vamos a ponerle ahí su primer set de flaps. 60. Con 70 nos vamos. 60, 70, 80. Ahí vámonos. Eso es. Martín, por si acaso no sabes cuál era la tecla para que se suba un poco la imagen. Me está faltando recordarme eso. Este sube el tren, ¿no? Tren arriba. Ahí está. 80. Belleza. Trinidad está a 500 pies, a los 900 limpiamos flap y hacemos la primera reducción. Ya está, tren arriba, ya se escuchó que se guardó todo. Shift Enter, ¿ok? Esa es. Usted sí sabe, muchacho. Y para que baje la imagen, para que sube Shift Enter y para que baje Shift, ¿cuál? Ok, vamos a reducir aquí potencia y bajar las RPM. Ahí y bajar el fuel flow un poco. Perfecto. Esa es. Vamos a chequear aquí. Trini York. Ahora, lo que te quería preguntar, por ahí Daniel sabe. No sé si te das cuenta, pero se ve como que un poco, o sea, yo lo veo un poco borroso. Pero cuando lo acerco se ve muy claro. O puede ser que esté muy alta la resolución para la pantalla que estoy configurando. ¿Será que es eso? No sé, yo creo. Puede ser una opción, tengo que recalibrarlo. Ahí está. Vamos a ir sacando un poco. Ahí nos vamos a nivelar. Vamos a hacer un circuito. Vamos a sacar ahí a 30 pulgadas. Mentira, 20, perdón. Y un poco menos de RPM. De acuerdo a las resoluciones, ok. Entonces vamos a hacer. Querido Héctor Vázquez, ¿cómo anda? ¿Siguen renegando los peruanos o nada? Es que es mucho robo ayer, ¿no? Yo digo que sí fue gol, ¿para qué? Yo digo que sí fue gol de Perú anoche. Porque se ve cómo el arquero rebota hacia adentro del área y se lleva la pelota adentro. Pero bueno, inventaron el VAR. ¿Qué dice? Puede ser algo, a mí también me pasaba, sí. Lo voy a estar chequeando. Puede ser que sea eso de la resolución, ¿no? David Calle, bienvenido. Ahí está.
Puede ser algo que le baje un poco la resolución o que le baje un poco la calidad. Eso es. Es que esto pues no era, ¿no? Tienes que configurar desde el NVIDIA Inspector, dice Fernando Zambrana. Ok, ya. A ver, ahorita lo vamos a hacer. Vamos a aterrizarlo y vamos a configurarlo. ¿Me ayudan ya? Por favor, se los agradecería. NVIDIA Inspector, ¿dónde es eso? Nunca había escuchado, la verdad. Realmente. Primera vez que escucho eso. Ok, vamos a ir reduciendo un poco de potencia. Ahí. Ya tenemos la pista aquí a la derecha. Yo vuelo en mi tele y todo se ve más claro. Ok, ya. Sí, porque yo no tengo monitor, o sea, igual como vos, así en mi pantalla de mi tele. Lo tengo con HDMI. Ahí está. Vamos a bajar tren. Y colocamos un set de flaps. Pero eso depende más del tamaño de la pantalla. Ya. Capaz si le ponemos la resolución un poco más pequeña quede mejor, ¿no? Ya bajamos el tren. Vamos a poner esto. Vamos a poner mezcla rica y paso todo adelante. Y ahí, con 80 lo vamos a ir bajando. Estamos a 1000 pies del terreno. Allá está la Laguna Suárez, ¿lo ven? Allá está. Eso es, vamos a ir bajando. Vamos a hacer nuestro circuito. Me gusta el sonido. El sonido es muy real. No sé si ustedes lo han escuchado el avión en la vida real. Ese es el sonido que se escucha cuando está el motor arrancando. Esa carretera es como si fuera tu línea del curso final. Ahí nos vamos a quedar un poco. Nos vamos a nivelar para que no nos pasemos como la anterior vez. ¿Alguna guía para configurar? ¿Puedo pasar el link? Claro. Metele, metele. Querido Gustavo, ¿cómo anda? Buen día. ¿Ya lo estrenaste tu chop o nada? ¿Para qué sirve el paso variable? El paso variable, mira vos. Podemos dar. Mira, me pasé de la pista. Me pasé. Si no fuera por las luces, papi, nos íbamos hasta a San Ignacio de Mojo. Por favor, dice, claro que sí. Metele ahí, ponelo. Belleza, ahí está el enlace. Estamos todo rojo. Vamos a ponerlo un poco más de flap. Estamos aquí volando chupa y sopla. Para la nueva casa la estrena. Ah, ya. Vas a ser como Thor ahí. Otro, ¿no? Y lo rompes y a la mierda el chop. Esa es. Vamos a darle motor porque tampoco. Lo sienten como que está un poco tambaleoso. Está ahí temblando un poco. No me hagas llorar, dice. Aprendí mucho de ese simulador y fue solo sí, la verdad. No me hagas llorar otra vez. Shit, te abre la puerta. ¿Qué dice? No depende de técnicos, es para configurarlo. Claro. Ahí está con 70. Shift E. Main exit opening, dice. No sé yo. Ahí está. Está muy lejos configurada las luces, papi, ¿no? Escucha. Ah, naricita abajo y listo. No hay más. Todo cortado. No lo haga, capi, va a morir. Oye, pero si lo abrí. Mira. Le hice caso. ¿O no? Mira, aterrizamos con la puerta abierta. Bueno, a ver, vamos a probar si toca la tecla A. Ah, ya es para las pantallas, para las cámaras. Qué belleza. Excelente, mira, mira cómo aprendemos. Ahora, esto aquí quiero cambiar. Virtual Cockpit, aquí. Quiero arreglar esto de la resolución. Entonces, la resolución lo vamos a hacer aquí en displays, ¿no? Aquí está, mira. Mi pantalla de mi tele
Vamos a ver. Mi pantalla acá dice 1360 por 768 a 60 Hz. ¿Ya? Eso dice la pantalla. ¿Ok? Entonces yo lo que hice acá fue ponerlo a 1360, 768 por 32. No hay de 60 Hz. ¿Ok? Ahora, ¿qué hago? ¿Le bajo la resolución un poco? ¿O le subo más bien? ¿Será que si le subo explota? A ver, probemos este 1090 por 1000. A ver si sale mejor. Si se frega es culpa de Daniel. Ya, ok, se ve más chiquitito todo. A ver, la cabina. Creo que la cabina se ve mejor. Creo que quedó mejor. Yo lo veo mejor. Ahora sí puedo. Es que, ¿sabes qué era? Por ejemplo, así de lejos yo no podía leer el velocímetro. No lo podía leer. Ahora sí ya lo puedo leer tranquilamente. Creo que era eso. Es eso. Vamos a poner aquí, a ver. Ese es el máximo, ¿no? Sí, es el máximo. Ya, ahí lo vamos a tener que dejar. Sí. Ahí lo vamos a tener que dejar. Bueno, vamos a probar otro avión. Aircraft, select aircraft. ¿Qué dice? Lo demanda. Lo demandamos a Daniel. ¿Qué dice Martín? Abrazo, me voy a buscar a mi hijo al colegio. Un saludo grande, Martín. Nos vemos. Hasta la próxima. Vámonos con el bicho Centuco. Aquí. Todo hay que darle ejecutar, ejecutar, porque recién lo he instalado y estamos probándolo. Ahora sí, pues. Sí, era eso nomás. Había que subirle a tope. Escuchá cómo suena la puerta. O no se abre esta. Ah, sí se abre. Ah, no, en el otro la ventanita. ¿Y ahora cómo la cierro? Ahí está, ahí está. Pues, ahí está, están todos listos. ¿Cuántos entran acá? Seis. Ya. Creo que podés poner un asiento más al fondo, ¿no? Directo, ¿qué dice? Súbale a 1080 nomás. Yo vuelo a 4K con mi 1050 Ti. Va. Pero está en 1900. Ahorita le pusimos directo al color. Y eso que su tarjeta es mejor que la mía. Claro. Aguanta. Esa Ti, por ejemplo, es de batalla, que yo sepa. Esa 1050 Ti es, o sea, es de batalla. Quiero arrancar aquí las. Voy a tener que volver a. Ahí está, arrancó. Eso es, arrancó el Garmin. Y acá igual debería arrancar. ¿Dónde está? Ahí está. Belleza. Lo volamos. Shift Enter, me dijiste, ¿no? Ahí. Vamos a hacer un paseo por la cabina. 1920 por 1080 por 32. Eso tiene que poner. Pero eso puse, mira. Eso puse, mira. Settings Display. 1920 por 1080 por 32. Esto está, mira. Ya lo colegé que es eso. Listo. Ustedes tienen tarjeta de video. ¿Acaso ustedes tienen tarjeta de video? Ya, vámonos. Probemos. Un vistazo de afuera. Un vistazo, un vistazo. Un vistazo de afuera. Cuidado, que cuando empieza a dar mucha vuelta a ese mouse, es algo peligroso. Cuidado, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Viste? Cuando empieza a dar mucha vuelta a ese mouse, es algo peligroso. Esa 1050 Ti soporta todo lo que uno le ponga. ¿Viste que se reinició? Vamos a probarlo otra vez. ¿Dónde estás? Esa canción es como cuando escuchas la canción de los Avengers, ¿no? ¿Eh? Tal cual. Ahora, ¿dónde lo ponemos en el Centurión? Lo pongámoslo en Concepción. ¿Dónde es Concepción? Concepción, ahí está.
Flight now. De acuerdo a la versión y marca, yo vuelo a 35 FPS en el 2020. Ah, yo voy a tener que bajarle entonces. ¿Qué requisitos pide el FSX? Quiero instalarlo en mi lavadora. ¿Corre con mi GTX 650? Yo creo que sí, hermano. Puede ser que corra. Ahora dame un segundo. Porque se me quitó todo el monitor esto. Ahí. Ahí. Dejémoslo, ya no lo soqueteemos tanto. Las mejores son 1050 Ti de Asus RTX. ¿Será que vuela con mi 750? Mira, esta RIP F por la tarjeta de video antigua que tenía, que se quemó cuando cayó un rayo por mi casa. Mira. Quedé en que lo iba a desarmar para sacarle el ventilador, pero hasta ahorita lo hago. ¿Qué dicen ustedes? ¿Le sacamos el cooler? Yo creo que podría sacar el cooler, ¿no? Para ponérselo como ayuda externa. ¿Será que sale? Yo creo que sí sale. Sí sale. A ver, más tarde le voy a poner eso. No discrimines a Dell, dice. Robert Martínez, bienvenido. Vamos a volarlo. Vamos a encender aquí el GPSito. Ahí. Y quería ver afuera, outside, spot. Estamos en Conce. No se parece ni... No se parece ni mergas, dice uno, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pongamos flaps. ¿Qué dice? Lávalo con detergente en 2 días y está listo. No digas que se borraron las configuraciones de... Es que eso tenés que hacerlo desde allá. Para que se guarde, ¿no? Creo que fue por eso. Se borró lo que hicimos de... ¿Viste? Se borró. Hay que hacer que se guarde. Esto es propeller. Mixture. Es este. Y quedamos en que... Landing. Landing gear. ¿Dónde está landing gear? Aquí ya me pasé. Landing gear. Landing gear extend. Landing gear extend retract. Este acá. Era este. Y de ahí era... ¿Qué era? Los flaps, ¿no? Ah, sí, flaps. Eso era en control surface. Flaps extend. Era este. Y flaps retract. Era este. Listo. Ok. ¿Y ahora cómo hago para guardarlo? Que yo sepa, esto se podía guardar. ¿Alguien se acuerda cómo se hace para guardar esto? ¿O es en el menú principal nomás? Le dice para que cuando caiga un rayo no se vaya al touch la tarjeta. tengo estabilizador, pero es que lo quemó mi estabilizador. Eso fue lo que pasó, lo quemó mi estabilizador y de ahí cayó otro y ahí ya sí se fue a la shit. Virtual cockpit, listo, vámonos. Hacemos chequeo de hélice. Ahí, ¿cae o no cae? Cae. Vamos ahí. Este no es turbo, mira, es sencillo. Hasta 25 nomás llega. Suelte. Ahí. Ya. ¿Está abierto? Ya. Espera, me olvidé de que tenía que... avisar. Dame un segundo y continuamos. Ya. Listo. Vamos. Pausa. Vámonos. ¿Qué pista es? Concepción. Concepción. ¿Será que se...? Vámonos arriba. Eso es, tren arriba. Ah, no, es este.
Uy, uy, cuidado, 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 cuidado. Se aceleró este bicho. Hay que sacarle ahora un poco de... Hay que reducir, hay que reducir. Mira, está a tope, cuidado. Ahí, eso es, ahora reducimos. ¿Dónde estás? Ahí era el máximo. Esa es. Fíjate, acá está. Acá está nuestro manifold. Ya, 25-30 pulgadas. Y acá está nuestro tacómetro. Fuel flow está este de acá. ¿Reduce o no reduce? Vamos a ir sacándole a 25 pulgadas. Y ahí está, 2500 RPM. Ahora quiero ver si este reduce o... Ah, ya, sí reduce, si hace caso. Y flaps up. Esa es. Ok. Eso es. Ok. Colocamos aquí y volamos para allá. ¿Qué dice? ¿Qué pista es? Ni idea, no se parece en nada, ¿sí o no? En nada se parece. A ver, vamos a dar una vuelta por el pueblo. Ya estamos pues mal acostumbrados al 2020, ¿sí o no? El 2020 nos ha mal acostumbrado a que tengamos todos los gráficos en la mejor calidad. Ahí está la pista. Eso es. Aprieta Shift 3 o Shift 2 y te aparecerá un mini GPS. Ah, ya, ok. A ver, Shift 2. O Shift 3. Ya. Ok, me aparecieron las checklists. Grandísima. Normal Emergency Checklist. Ya, ok, ahí está. ¿Y esto qué es? Instrument Reflection, Static Elements, Pitot Cover, VC Windows. Ah, ya. Ah, ya, o sea, te cambia el parabrisas, miraos. Instrument Reflections. Ah, ok, ok, se le puede quitar eso. Qué belleza. ¿Qué dice Yamir Flores? Bienvenido a bordo. ¿Dónde está el aeropuerto? Ahí está el aeropuerto. Vamos a sacar un poco de potencia porque estamos un poco rápidos. Ya agarró 140 nudos. Los chequeos de IFR se hacen en el FSX. ¿Cómo anda Carlos David? ¿Ya te chequeaste o no? De multi. ¿Qué tal te está yendo? ¿Ya acabaste tus horas? En su menú depende del addon. Ah, ya, sí. Depende de eso, exactamente. Ok. ¿Ya estamos ahí? Estamos todavía. Entramos a favor del viento, estamos. Entramos a favor del viento. Estamos a 1000 pies sobre el terreno, más o menos. Eso es. Ok, muchachos. Ahí está. Hoy programo mi chequeo con el multi. ¡Qué belleza! De una. Son los 4000, los 5000 dólares. ¿Cómo se dice? Los 5000 dólares gastados de la forma más rápida posible. ¿Sí o no? El chequeo del multi es un chiste. La habilitación, ¿no? Más que todo. Ok, vamos a ir entrando a base. Primer set de flaps. Vamos a poner paso a todo adelante. Mezcla rica. Reducimos potencia. Tren abajo. Vamos cayendo. Tramo base, segundo set de flap. Eso es. Ahí. Lo vamos a compensar. Ahí está la pista. Ya la tenemos a la vista. Estamos con 90. Estamos en base. Vamos a dejar que se pongan 80 nudos. Voy a entrar un poco por aquí. Dice si puede conectarse al Batsim y así le aparezca en su pantalla. Pues dice... Rápido paga y rápido se va. Como una ida a Paradise, dice tu instructor. Si no, preguntarle. ¿Ah? A Batsim, ¿cómo se hace para conectar? En este nunca lo he podido, nunca lo he conectado a Batsim.
Okay, 80 nudos, vamos para la derecha. Otro set de flap, ¿ya está en full? Sí, ya está en full flap. Debería estar con 70. Eso es. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo aterrizamos o no? Solo enciende el V-Pilot. Ah, ya, ahorita entonces, dame un segundo. ¿Funciona si mi FSX es pirata? O solo sirve en original. Así lo uso yo. Ya. Metámosle entonces. Uy. Eso es. Ahí. ¿Qué dice? Mi FSX es pirata. Ah, ya. Ok, entre pirata. Nos entenderemos entonces. Ok, estamos con 70 bajando. Busca la pista, primer metro. Te va a gritar. Primer metro de pista. ¿Eso que está más allá, la pista? No sé, ya no le entiendo a este dibujo. Es pura tierra. Pura arena es esto. No se olviden, jóvenes, que también estamos en Twitch. Nos siguen allá. Hacemos directo martes y jueves. Los días miércoles y viernes hacemos en Facebook. Todo cortado. Ah, ¿qué tal esa? Flaps up. Muy bien, ¿eh? Se siente como el perfil es un poco hacia arriba, levantado de este avión, ¿no? A ver, vamos a cambiarlo a otro. Estamos con dos personas ahí en Twitch, qué belleza. Allá recién vamos a despegar de Concepción. Me olvidé de tomar mi té. Bueno, ahora vamos a traer una leyenda. Vámonos a EnFlight. EnFlight. Vamos a traer aquí a una leyenda. ¿Dónde estás? Ahora, esto de aquí. Quiero los controles que se guarden. ¿Por qué no se guardan? Neo Science, Reset Defaults, no. Debería guardarse, el anterior no se guardó. Ya. Aquí en... Aquí... No, no es aquí. Es safe, ¿no? Safe, quita esto, safe. Reset, sí. Ok. Free Flight. Javier Cuellas, buen día Cap, ¿cómo anda ese capuchino? Dice. ¿Ya tomaste tu capuchino de Charlie Papa? Mira que me quedé con todo el café ahí, listo para hacer. Vamos a reventar todas las. Los vidrios del trompillo, ¿ya? ¿O quieren ver si vuela o no vuela en La Paz? ¿Se animan a probar si vuela o no vuela en La Paz? Saludos, Hopi Hopi, ahí se entró al directo. ¿Se animan a probar si vuela o no vuela el Concorde? Que salga desde La Paz, ¿no? Metámosle. ¿En cuánto tardaríamos desde La Paz a Cochabamba? Un ejemplo, a ver. A ver, el alto. Active Runway. Voy a colocar aquí, Flight Planner. VFR, Direct GPS. Y aquí, el alto. ¿Cuánto tardaríamos del alto a Cochabamba? Jorge Wilstermann. Direct, Find. Load. Ah, no. Era sin eso. Ok. Guardar. Yes. 2 minutos. Fly now. Desde La Paz hasta Cochabamba. A ver, vamos a ver cuánto tardamos en el Concorde. No vale taparse los oídos y decirle.
Traigan piedras. Traigan piedras. Se acuerda el video del paro. Uf. A ver, cuidado, cuidado, cuidado. Eso es. Traigan piedras. Vámonos. Volamos. Estoy chequeando aquí que esté todo bien. Creo que está todo en orden. Estamos todos en orden, ¿no? Autorizados a despegar, pista 28 esta. Mira esa cabina, papá. ¿Qué te parece? ¿Funciona así o no? ¿O es pura pinta nomás? Aquí estoy con mi copiloto. ¿Quién quiere ser mi copiloto? ¿Ah? ¿Quién quiere ir de copiloto? Necesito un ingeniero de vuelo aquí atrás. Necesito un ingeniero de vuelo y un navegante más. Y un mecánico. ¿Dónde era? ¿Qué me dijiste para que aparezca Shift 2? Ah, mira, esto te aparece aquí. La paz es... ¿Por qué no cambia los botones? Quiero que me aparezca el GPS. Ah, esa es la... Capuchino, dice. Capuchino de ingeniero de vuelo, entonces. Vamos a ponerle flaps. Para el despegue. Listo, vámonos. Pero necesito mi GPS. ¿Cómo hago para que aparezca el GPS aquí? Options, map, kneeboard, checklist, mission, visual flight path. ¿Dónde es para que aparezca? Views, air traffic, help. No, había una opción para que te aparezca aquí el... Parece que no lo tiene incluido, pucha. Entonces, ¿cómo vamos a llegar? Puro heading. ¿Cuál es el heading para Cochabamba de La Paz? Era la 111, creo que era heading, ¿no? Ya vámonos. ¿Escuchaste cómo reventó? 129. ¿Se puede mover la nariz? No sé. No me fijé, ¿verdad? Tenés toda la razón. Vámonos. Ok. Capitán, creo que perdimos algo con ese sonido. Ya estamos corriendo, ya no lo podemos parar. Profesor, dígame cómo lo paro, dice Peter. Ya no puede pararse. 60 nudos. ¿Qué no acelera esta vaina? Ya me está preocupando ya. 80 nudos. No creo que sale. No sale, no sale. Corre, bicho, corre, corre. Run, Forrest, run. Vamos, ya estamos 125. 130 nudos. ¿Con cuánto despega esto? Vamos, vamos. Ya sale, ya sale, ya sale, ya sale. Eso, tilín. Uy, caramba. Tren arriba, ya. Eso. Listo, tren arriba, ya aceleró. Vamos a subir. Ok. Primer set de flap arriba. Creo que le puse también full flap yo para el despegue y por eso le costó salir. ¿Qué dice? Larga, se ve la pista. Brace, brace. Ya, ¿me dijiste rumbo? ¿Qué rumbo me dijiste? 1, 2, 9, ¿no? Vamos a poner rumbo 1, 2, 9 entonces. Para la derecha.
Uy, caramba. ¿Qué pasó ahí ya? Sí se mueve la nariz, mira. ¿Qué te parece? ¿Qué dice? 129, ¿ya? ¿Cuál es ese bicho? El Concord. Ok, 18.000 pies. Vamos subiendo. Tenemos heading 1. Uno... ¿Qué heading dice ahí? Más a la derecha, ¿eh? Sí, es más a la derecha. 250 nudos, dice. Mucha facha, dice. Ahora solo tenemos que saber para qué velocidad sirve. Ya quiero que acelere este y no acelera. Ya estamos 20.000 pies. Casi 20.000 pies. ¿Estás seguro que estamos de ida hacia Cochabamba? ...300 nudos... ...21.000 pies... Hay que subir hasta 45.000, ¿no? En teoría. Sí. Mira que no me sirve ni un bora aquí para que lo... No me deja cambiar. Ah, sí me deja. ¿Cuál es el borde de Cochabamba? Decímelo, el borde de Cochabamba. Esa montaña plana es el Illimani. Sí, el Illimani. Y bueno, espera con precaución. Ahora sí ya se está escuchando que aceleró. ¿Cuál es el borde de Cochabamba? 12. Me acuerdo que era el 12.0, ¿no? 112.0. ¿O no? Escucha como truena ya. Estamos 26.000 pies. 27.000 pies ahora. Guido le dio like. Ok. Vamos volando, vamos volando. 470 nudos ya. Estamos a... Mach 1.18 en teoría. Ahora quiero saber si de verdad estamos de ida a Cochabamba o no. A ver, tus 22, 23 tanque de gasolina. ¿Cómo anda Fanny? ¿Todo bien? Estamos volando del Concorde desde La Paz hasta Cochabamba. Ahora quiero saber. Dame un segundo, quiero ver si de verdad estoy de Cochabamba o me estoy alejando. Ah, ya, bien, dimos la vuelta, belleza. Estamos bien. Continuemos. Un poco más a la derecha. 570 nudos ahora. Mach 1.5. Vista de afuera, por favor. Allá está el lago Titicaca. Capi cree que le miento, dice. No sé, a mí me enseñaron que no confíe en nadie en la aviación. Solamente en uno mismo. Ni en uno mismo. ¿Por qué escuchamos ruido? ¿Cuál ruido? ¿Este? Overspeed. Tiene que llegar a Mach 2 sí o sí, si no, no vale. Bueno, vamos a ver cuánto tardamos en llegar hasta Cochabamba. No pasa nada, metele. Ya estamos Mach 2.
¿Qué hacemos? ¿Le reducimos potencia o así nomás? Ya debería ir frenando. Sigue en 2.1. Ya vamos a sacarle un poco de motor. Pero tenemos que llegar a 40.000 pies, pues. Tenemos que llegar a 40.000, estamos a 38.000. ¿Cuánto es el borde de Cochabamba? Me pueden decir, por favor, se lo agradecería. Ya está 40.000, ya ahí quedemos. Nivelarlo un poco, eso es. Ahí. Se va a pasar. Tranquilo, se va a estabilizar. ¿Cuánto es la frecuencia del borde Cochabamba? Eso es. 112.1. Ok, casi la chunto, 12.1. Ahí. Listo, ya tenemos borde. Heading es este. Ya. Cuidado, cuidado, que se está cayendo ahí un poco. Ahí. ¿Qué dice? Apágalo, Otto, apágalo. Porque está en Mach 2.37. Ahora, ¿cómo está mi...? ¿No tengo DME o tengo DME? Quiero fijarme. Pero quiero compensar el avión. Miles, 43 millas, dice. Ground speed, 1486 nudos. Tranquilo, se va a estabilizar. Esto es el borde, ¿no? Ok, esto solo va hacia un lado. Qué bien. ...120 me dijo. ¿Será que ya estamos cerca? Uy, caramba. En la esquina abajo. Te vas a pasar ya. 150, 100... Me pasé otra vez, ya ni modo. ¿No es ahí Cochabamba? Oye, ahí es Cochabamba, ya nos estamos pasando. Ahí es Cochabamba, viejo. Ya llegamos. Porque ahí están las dos pistas cruzadas, esa es la laguna, la Lai. A la izquierda ya está. Y estamos a 44.000 pies, viejo. A ver, apagamos motores. Mataste a 50 aves en el proceso. Y ahora esto, ¿por qué no desacelera, vieja? Dígame, ¿cómo la paro? Ya no puede pararse. Vamos, vamos, vamos. Ese avión va un poquito más rápido que un 152. Ya vamos a hacer un descenso en espiral. Tranquilo, eso me enseñaron en el colegio. No frena ni de chiste. Ya estoy con todo el motor cortado. Ya lo apagué el motor ya. Vamos a ver si ahora sí cae. Ni modo, hasta Europa nomás. Póngalo en stall para que frene. Ya lo apagué, mira los motores. Mayday, mayday. Ah. Mach 1.8, vamos cayendo. Vamos a terminar en la laguna La Lai. This is your captain speaking. ¿Qué va a frenar ese bicho?
Mira cómo bajo la nariz. Full, ¿no? Over speed. ¿Ya estás virando a Santa Cruz? No, estaba virando sobre Cochabamba. Seguimos a 40.000 pies. No cae. El avión todo volcado. ¿Dónde está Cochabamba? Ah, ya está, ¿no? Ya para la izquierda, sí, está bien. Y bueno, las risas no faltaron, ¿eh? 20.000 pies. Esta noche en casa. Nuestro tramo base lo hizo en Santa Cruz. Vamos frenando el bicho. Estamos a Mach 1.4. Llegando a Cochabamba. No sé qué será ese sonido. Tren abajo. ¿O no es hacia acá, Cochabamba? ¿No es aquí, Cochabamba? ¿Dónde? Ya estoy... Ah, allá a la izquierda, No soy experto, pero esa alarma significa peligro. Allá está Cochabamba, vamos. Yo pasé con 10 matemáticas. Allá había Siu. Estamos a 25.000 pies. ¿Será que nos da para llegar? Tenemos 208 nudos de velocidad. Full flap, tren abajo. ¿Qué dicen? ¿Quién es ese nombre? Luer Monca. ¿Qué será eso? Vamos cayendo. 24.000 pies. 23.000 pies. Vas a caer como una papa. Y estamos con motores apagados, por si acaso. Pues la cosa es que ya estamos llegando. Lo bonito es que nos van a rescatar rápido porque vamos a caer cerca del aeropuerto. ¿Sí o no? Estamos llegando, ya estamos 22.000 pies. Yo creo que sí nos da. Hagan sus apuestas. ¿Llegamos o no llegamos? ¿Qué opinan? Estamos a 21.000 pies todavía. Lo malo es que nos van a recoger en bolsa negra. Pero de que nos van a recoger, sí, eso es bueno. ¿Sí o no? Mira vos, tenemos... No se olviden de... Ah, mañana hay sorteo, no se olviden, mañana, sábado, hay sorteo. Participen, muchachos, es gratis. 19.000 pies. Y estamos a 18 millas de Cochabamba. Querido Andrés Manuel Murillo, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Saludo, tanto tiempo, ¿dónde estás perdido? ¿Qué te parece? Aquí estamos volando en el FSX Steam. Recordando viejo tiempo. ¿A qué pista nos metemos? Más a la izquierda, ¿no? Un poco más a la izquierda. Ahí. Eso es. ¿Qué dicen ustedes? ¿Nos da para llegar? ¿O no? Sí, todo bien. ¿Usted cómo anda? Gracias a Dios, bien, mi hermano. Todo bien. Aquí luchando por sobrevivir con el Concorde. Yo creo que no nos da. Ya lo estoy viendo un poco lejos. ¿Qué sí o no?
Estamos al borde del stall. Yo creo que hay que reencender un poco los motores. Control E, haz lo tuyo. Shift E. Préndelo nomás. Sí. Pero no surtió. No pude hacerme el maldito. Con que esté uno por lo menos prendido, yo creo que nos va a dar un poco de potencia. Ah, ya casi no llegamos. ¿Cuánto tarda en prender? Está a 13 millas el avión del aeropuerto. Tiene que dar, tiene que dar. Cuidado que te vayas a Mach 2 otra vez. No. Pero ya le di, no arranca hoy. Se escucha que está queriendo reencender, pero no da. No, no arranca, ¿escucha? F. Ya, F por el Concord. Esto hay que verlo desde afuera. Estamos por debajo de la ciudad. Ni siquiera se ve el avión desde la torre, mira. Ok, jóvenes, ha sido un placer. Nos hundiremos como caballeros. Hoy es un buen día para morir. This will be the end of Wakanda. Vamos a terminar aquí en la carretera. Mataremos unos yunkus. Ahí viene. Brace. Brace for impact. Ay, güey. Ya. Fue un honor. Ok. No sé cómo terminamos acá. Pero a mí se me hace que esto es súper realista. Yo creo que en la vida real hubiera pasado lo mismo, ¿sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Para mí que esto es la cúspide de la tecnología. End flight de una vez. ¿Qué otro avión probamos? Mark Cars, dice. ¿Quién es Mark Cars? Vamos a probar otro avión. A ver, tenemos el 727. El 727. No lo tengo acá, lo tengo en el otro. Vamos al otro entonces. Ajá, está en el otro. Vamos a cerrar este. Y nos vamos a ir a el otro Steam, el otro FSX. ¿Dónde está el otro? Simulador FSX normal. En el FSX normal lo tengo ese. Aquí está. ¿Se puede poner fallas? Claro que se puede poner fallas. Joel Morales, ¿cómo anda? Hola Cap, dice, gracias por el presente. Saludos. A ver. Vamos a probar este otro. Vamos, vamos. Vamos a probar este. Joel Morales ya lo soldamos, ¿no? Vamos a probar este de acá. ¿Qué dijo este? El 727, dijiste, ¿no? 727, 737, 737 Max. Hoy no lo tengo instalado. Pero sí lo tenía yo. ¿Crees que lo instale el 727? Ya he decidido qué hacer con el póster firmado. Lo tengo acá, mira. Allá atrás está el póster. Creo que lo voy a marcar. No, no lo tengo. Lo voy a tener que instalar. Dame un segundo, muchacho, y lo hacemos. Ahorita se arregla eso. No lo he instalado.
Mi disco duro está a punto de explotar el portátil. Haz una misión de los ovnis en el Chapare. Me animo el 727 en Chimoré. ¿Dónde está? Aviones FSX. 727, ¿dónde estás? No lo pillo. Boeing, aquí. 737, 727, 100 megapack. Aquí está, megapack. Listo. A ver, abrió. Ese es el instalador. Please wait while the integrity of the archive is. No lo detengo. Checking updates. Jóvenes, mañana hay sorteo, ya saben, no se olviden de participar. Mañana hay sorteo, otra vez. Mañana hay sorteo, otra vez. Mañana hay sorteo. Repito. Automatic X install. Ok, ahí. Chararara. Ta-ta-tan, tan. Ta-ta-tan, tan, tan. Sí, base de virus ha sido. La base de datos de virus ha sido actualizada. Verá que termine ahí de actualizar. Esos addons de ricos son muy buenos. Sí, esos son buenísimos, son. ¿Sí o no? Correcto. ¿Sí o no? ¿Tú? ¿Eso lo tenés vos? Aquí esto, este, ese no lo sabía. A ver, ¿quién le tocó Oriente? Grupo H, Junior de Colombia y Unión de Santa Fe de Argentina y Fluminense de Brasil, boludo. Nos tocó ese grupo. A ver, Independiente Argentina, Deportivo La Guaira, Venezuela. Eso no, no hay, no hay de Bolivia. Hay Wilstermann. ¿Y el otro de Wilster? ¿A Wilstermann con qué equipo, con qué grupo le tocó? Dice, igual se me ocurrió de enmarcar los pósteres que tengo. Es que no hay otra. Tan bonita la foto, ¿para qué? Ríos, Ríos Oscar Wilder. Empezó a seguir. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Ahora sí ya debería estar instalado. Ahora sí está. Ciento, aquí está 727. Tenemos. ¿De qué livery le ponemos? No hay la del Lloyd. Me animo esta de. De acá, la de amarillo. O esta de acá. Ejecutar, 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 ejecutar. Sí, permitir, sí a todo. Sí a todo. Tienen que darle sí a todo. Sí, ejecutar. Sí, ejecutar. Hartísimo, sí. Ejecutar, sí. Mi noncha, ¿cuánto tiene esto, hermano? Ejecutar, 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 sí, ya me cansé de darle sí, oye, che, qué vaina esto, ya, yo pensé que ya estaba, entonces nunca se acabó esto, no, ya puede apurar, pues, quiero volar, ahora sí. ¿Qué dice? Igual uno lo dejaré en mi cuarto y el otro me lo llevaré a Fénix, el sin winglet. Ese es bueno. Había el de Arosur. Arriba el amarillo. Por cada remache hay que aceptar. Un saludo, capitán del INRA Santa Cruz. ¿Cómo anda? Bienvenido a bordo. Vamos a volar este 727. ¿Dónde nos toca? Ya salimos de. A ver. ¿Dónde nos vamos? Jorge Henrich de Cochabamba, ¿hemos despegado? No, ¿no? ¿O nos vamos a Sucre? Me animo a salir de Sucre, Juana Azurduy. ¿Qué dice? Que salga desde La Paz otra vez. ¿Desde La Paz otra vez? A ver, vamos desde La Paz entonces. El Alto. Pero este ahora quiero salir con lluvia. Ten cuidado, Sportacus. Este sí sale de la paz. Ah, ya, ok. Bueno, según la teoría, sí.
Tengo una foto que lo muestra. Ah, Gustavo se llevó, ¿no? El póster. Gustavo se llevó el póster del 727 despegando de La Paz. Gustavo se llevó el 727 despegando de La Paz, ¿sí o no? Ese lo va a hacer enmarcar para su office cuarto o para su sala. Okay. A ver esto. Ok, algo pasó aquí. Y no sé qué fue. ¿Qué opinan ustedes? Algo no instaló bien. Algo no instaló bien. O sea, de afuera sí se ve bien, ¿no? Pero de adentro la cabina no la terminó de instalar. O lo tengo que instalar en el de Steam para que dé bien. ¿Sí o no? Es que es para el de Steam. Ah, ya. Dice, necesito. ¿Por qué tan temprano el live, Lupe? ¿Cómo anda? Facha. Buen día, dice. ¿Por qué tan temprano? Porque no hay vuelos, pues. Está bajo mínimo, creo. Estaba lloviendo. No sé si sigue bajo mínimo. Pero hay que aprovechar. ¿Sí o no? Es para el de Steam. Entonces tengo que instalarlo en el de Steam. Es que lo instalé en el FSX normal. Es más vieja, exacto. Dice Julio Alberto Shimokawa. Saludos, Capi. Estoy más atento a la transmisión que a la clase de la U. Este muchacho me llena de orgullo. Le voy a dar aquí fijar. Tiene que tener el Service Pack 1 y 2 instalado, Capi. Buenos días. Y Manuel Alurralde. Bienvenido a bordo, querido Imanol. Saludos. Dice, trabaja en Amazonas Línea Aérea, estudió tripulante de cabina en INAC. Bienvenido. Y los desarrolladores para Steam ya no pueden para el FSX viejo. Eso es verdad. Bueno, entonces cambiemos de avión. Lo bueno es que en este, seleccionar avión. En esta versión sí podemos probar este King Air 90. O el MD-11, a ver, probémoslo el MD-11 si da. Probémoslo si da. No deja concentrarse en el trabajo. ¿Cómo pues? Yo sé que me escucha. Dice, ya puede escuchar, que ya puede escapar, no transmita esto. Me animo a volar con la cumbia de María Galindo. ¿Cómo es? La cumbia de Galindo. Ayer te juro que no, toda la tarde estuve repitiendo ahí. ¿Es cierto? ¿No? Oye, pero mira, tenemos más gente activa en la mañana que en la noche. En la noche apenas llegamos a 5, a no sé cuántas personas y de noche apenas y de día llegamos a 10, ¿sí o no? El dipiridipi. A ver, veamos si la cabina da. Ya, ok, esta cabina sí da. Me siento como en un Embraer, sí, pero se acerca. Landing lights, ¿dan las landing lights? No dan las landing lights. Para eso, este era el GPS clásico. Este es el clásico GPS de FSX. ¿Sí o no? Este es el clásico. A ver, este. Este es el FMS. Este es comunicaciones. Este es radios. La Paz era 15-9, si mal no me equivoco, ¿no? ¿15, 9 es La Paz? Sí, La Paz es 15, 9. Y vamos a probarlo, a ver. Ese GPS tiene el 172 del 2020. Sí, vámonos. Estamos con flaps. Pongamos uno por si acaso. Ah, es que en este no configuré los flaps como en el otro. Hey, estamos despegando sin flaps del alto. Vamos a ver qué tal nos va. ¿Cuánto vamos? ¿100 nudos? Recién vamos a llegar a 100. Creo que mala idea despegar sin flaps del alto.
120. Máxima potencia, dice Planton. 140, yo creo que aquí ya. Jale, 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 jale. Eso es. Tren arriba. Eso es. Uy, uy, uy. No sé, sentí que... que casi nos caemos. Estas 10 cosas que no debería hacer. ¿Ven? Siempre se aprende algo nuevo. Y eso que hemos despegado del... de la pista 2-8 y siempre despegan, creo, de la 1-0, ¿no? O al revés. El le reta a salir con el Mililit 727-200. ¿Cómo es eso? A ver, vamos a ver de afuera cómo se ve el avión. ¡Qué buena foto! No sé qué apreté. Ahí. Suba, suba, suba. Igual es un avión para el FSX de Steam. Solo que el F200 desarrollado por Mills. Este amigo Juan Carlos, creo que dijo, ¿no?, que quería fallas. ¿Qué falla querés? A ver, configuración. No, no es aquí. Averías. Averías. ¿Qué querés que le averíamos? ¿Motores? Averiar, avería general el motor 2. Ya. ¿O querés que haga una falla aleatoria? Número de componentes que deben fallar. Digamos que nos fallen 5 cosas. Fin de averías tras minutos. Ya, ahí está. Vamos a poner que se averían 5 cosas al azar. Ok, algo rápido. Para que se averíen. Creo que se fue el motor 1, sí. El 1 está muerto, viejo. Y el 2. Y el 3. Uy, uy, uy. Fíjese, joven, que eso sí que no se va a poder, creo. Ok, falló el 2. Y estamos planeando. Ok, algo peligroso. Vamos a volver. Vamos a intentar volver a La Paz. Full tormenta electrónica. Prepárense porque va a haber tormenta electrónica. Stall. Ok, ya estamos 0 motores. A 19.000 pies. Se nos apagaron los 3. No sé qué es lo que va a pasar, pero me llena de intriga. ¿Qué es lo que dice el de...? ¿Hacia dónde está el aeropuerto, muchachos? ¿Qué es esa laguna que está flotando ahí en el espacio? Vamos a verificar, a ver aquí. Cuidado con el stall. ¿Hacia dónde está el aeropuerto? ¿Dónde estás heading? ¿Y dónde está el selector de curso? Altimeter, no. Si tenía yo el GPS aquí activo. Aquí. A ver. Está a la derecha de nosotros el aeropuerto. Ok. Vamos para la derecha. Estamos volando en un ladrillo. Sí, realmente esto se convierte en una piedra. 16.000 pies. ¿Será que llegamos o no? ¿Qué opinan ustedes? 1.500 pies. Al borde de la pérdida. Cuidado, cuidado. 2.500 pies del terreno. ¡Ah! Aguanta. Aguanta.
Llegamos a estrellarnos. Pero de que vamos a llegar, ¿no? Vamos a hacer que trabajen los bomberos. A ver, ya quiero ver el aeropuerto. Ya debería estar cerca. Creo que lo veo. Creo que no vamos a llegar. Creo que no vamos a llegar, jóvenes. Ha sido un placer volar con ustedes, pero parece que no vamos a llegar, porque está al otro lado de esa montaña. Esto es lo que ocurre después de que te hacen una triple falla de motor después del despegue. No llegamos. Tren abajo, tren abajo. Ok. Ni modo. Pero lo bueno es que siempre se aprende algo bueno. Siempre se aprende algo nuevo. Siempre se aprende algo nuevo. María Angélica Bale Oro, ¿cómo anda? Bienvenida a bordo. Ayer fue el día del meteorólogo internacional, fue, ¿no? Ya cambiamos de avión. Ahora quería mostrarles este. Acá en esta versión sí se puede volar el CNK 2. En la versión de Steam se puede volar el CNK 5. Para que te des cuenta. ¿Ya? ¿Dónde estás? ¿Dónde está, muchacho? En beige, color beige. Pero vamos a tener que cambiar de aeropuerto. Porque no va a salir de La Paz. Ahí está. Este es la versión 2. Para nuestro amigo, si sigue ahí, ¿qué se llama este? El que se iba a chequear. ¿Qué se llama el que se iba a chequear de multi? Carlos, ¿eres, no? José Carlos. ¿O Juan Carlos? José Carlos, no, no me acuerdo. No, José Carlos Chalub es otro. El que se iba a chequear de multi. ¿Sale de La Paz? No lo sé, Rick. No creo que salga de La Paz. Bueno, te voy a... Porque no es el turbo siquiera, mira, es el sencillo. Vamos a tener que ir a... al trompo. No sale de La Paz porque es la versión sencilla. Y es el bipala apenas. No es de 3. A ver, que cargue, que cargue. Ahí está. Vamos a aprenderlo. Vamos, vamos a aprenderlo. Mira esta belleza. Listo. Entonces, este es como si estuvieras en la escuela, hermano. Es idéntico. ¿Ya? Aquí están tus válvulas de combustible. Tienen que estar arriba, encendidas. ¿Ya? Después, estos son los cold flaps. Tienen que estar abiertos. Abajo. Para encendido. Eso, ahí. Abajo, ahí. Alternate air off. Tienen que estar arriba. ¿Ya? Ahí. Esto de aquí no está. ¿Ves? Tengo que configurar en este también la mezcla. ¿Cómo es? Los controles. Los controles, eso es aquí en configuración de controles. ¿Ya? Aquí hay que poner acá superficies de control. Flaps, extender. ¿Viste? No estaba. Gradualmente. Ese es este. Y retraer gradualmente es este. De aquí. Después, tren de motores. ¿Dónde están motores? Motores. Eje. ¿Dónde está el eje? Hélice. No, no es eso. Eje de control. Aquí es. Eje de la hélice. Es este. Es el eje de la hélice, eje del acelerador. Es este. Y el eje de la mezcla es este. ¿Ya? ¿Y qué más nos falta? El tren, ¿no? Nos falta el tren de aterrizaje. El tren de aterrizaje. Aquí tiene que estar en tren de aterrizaje en la TRST. Tren. Tren de aterrizaje. Bajar, subir. Y va a ser
Este de acá. Ok. Listo. Aceptar. A ver. Ahí está. Mezcla rica. Paso adelante. Potencia todo arriba. Listo. Acá está nuestro Fuel Flow. Nuestros dos tacómetros y el Manifold Pressure para los dos. ¿Ya? Aquí tenemos en el lado izquierdo lo que viene a ser los magnetos. Ahí estarían apagados. ¿Ya? Este es el Fuel Bus Pump, ¿no? O sea, el primer. Acá está la batería. ¿Viste? Ahí se apaga todo. Este rojo es la batería. Batería on. ¿Ya? Ahora aquí abajo están los alternadores, son dos switches de alternadores. Listo. Y vamos a darle, ya está, ¿no? Vamos a darle primer. Y quiero que veas el fuel flow. Cuando aprieto el primer izquierdo, tiene que subir. Ahí. Esto de acá en la vida real subiría. Y encendés magnetos. A ver. No, no sube. Encendés magneto izquierdo y derecho del motor 1, ahí, y le das arranque. Eso es, arranca. Uy, uy, cuidado, me olvidé de poner el parking brake. Y le quitas la potencia a 1000 RPM y ya tenés el motor 1 encendido y pones alternador 1 arriba. Encendido, ya debería estar cargando tu alternador izquierdo. A ver dónde está el alternador. Oil temperature, oil pressure, fuel amps. Aquí está. A ver, o ya estaba encendido y lo apagué. Sí, estaba encendido y lo apagué. A la derecha es encendido. Ahí está. Ya. Ahora vamos a encender el motor 2. Le damos su bomba aquí. Encendemos magneto izquierdo, magneto derecho del motor 2. Y le damos arranque. Vamos. Ahí, ¿escucharon? Ya arrancó. Soltamos. Eso es. Ahí está, ya está sonando junto. Y vamos a reducir potencia. Igualamos los dos motores ahí. Una belleza, ¿no? Y acá está el panel de las luces. Landing light. Navegación, anti-collision y esta de acá que dice auxiliary fuel pump. Esto es para bomba auxiliar de combustible. Ya, eso ahí no lo vamos a dejar nomás. Eso es, vamos a darle para arriba. Ese es para alejar y este otro. No me acuerdo cuál es. O sea, enter es para subir, shift enter es para subir y shift. ¿Y cuál es el para bajar? El shift enter es para subir de altitud y el otro es para bajar, ¿no? ¿Abre la ventana? Creo que sí abre la ventana. ¿O no? Bueno, no abre la ventanita. ¿La puerta la abre? Tampoco abre la puerta. Vamos, a ver, vamos a hacer un circuito aquí en este y cerramos directo porque ya también en las 12 ya están de ida a almorzar ustedes, ¿no? Pero antes vamos a configurar aquí pantalla y le vamos a poner la resolución igual que al otro. Este de aquí y aceptar. A ver, que cargue otra vez. A ver, a ver, a ver, a ver. Listo. Ahora sí se ve mejor. Muy bien. Quitamos los frenos. Vamos a alinearnos acá con el centro de pista. Eso es. Vámonos. Solo que en este de acá, en esa imagen, no voy a tener. Ahí, necesito ver los motores. 38 pulgadas. Vámonos. Eso es, Airspeed Alive. Cuidado ahí, estamos esperando la 1.6. 80, arriba. Rotemos. Rote. Bueno, sube.
Eso. Tren. Tren arriba. Mira que siempre este avión se ve súper sensible. Y hacemos la primera reducción a 35 pulgadas, 2500 RPM. Ahí. Eso es. Luis Antonio Mato, bienvenido a bordo. Y Dani Pierola, también bienvenido. ¿Cómo anda? Eso es. Así es como lo tendrías que estar volando. Un poco menos de hélice. Ahí, 2550 RPM. Y 35 pulgadas en ascenso. Perfecto. Ahí estamos saliendo del trompillo. Vamos a hacer un circuito por la derecha, ¿ya? Para la 1.6. 1800 pies. Vamos a ir virando por derecha. Eso es. Ahí. 2000 pies, virando a tramo cruzado. Estamos viento cruzado. Perfecto. Ahora sí. Escuchaste cómo aumentó los motores, ¿no? El sonido. Ahí se apaga. Ahí sube. Estaba muy rico. Ahí, viento cruzado. Vamos subiendo 2500 RPM. Y vamos a reducir a potencia crucero unas 28 pulgadas. Y reducimos un poco la hélice 2450 RPM. Tiene que estar más ahí. Y vamos a virar ahora sí. A tramo a favor del viento. Ahí está el aeropuerto. Belleza. Eso es. Compensamos un poco el avión. Perfecto. Ahí está. Estamos cayendo un poco. Vamos a darle ahí. Ahí sería la mezcla, ¿no? Sí. Eso es. Voy a darle un poco más arriba. Que ya no suba el avión. El motor este siempre nos tapa la vista, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahí. Eso es. No nos vamos a acercar. Estamos bien. Estamos manteniendo referencia. Estamos manteniendo los 2500 pies del circuito. Perfecto. Hacemos este aterrizaje y cerramos directo de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos han ido acompañando, a los nuevos, a los que entraron, a los que compartieron. Le mando un abrazo grande y gracias por apoyar al canal. Los espero mañana. Mañana hay sorteo, ya saben, mañana hay sorteo, participen. Mañana hay sorteo, no se olviden. Se va el último libro y el último póster. Mañana tengo que hacer la entrega, o capaz la haga hoy en la tarde, la entrega del premio. Ya vaya y lo deje el premio que se ganaron. Mañana ya no va a llover, así que mañana vamos a estar en el trompillo desde las 8:30 de la mañana hasta las 1 de la tarde para los que quieran comprar productos del catálogo de Charlie Papa. ¿Listo? Saludos, Jerko Calla, ¿cómo anda? Bien, tramo base. Vamos quitando potencia un poco y primer set de flaps. Cuidado ahí, mira qué sensible este bicho. Y tren abajo. Eso es. Vamos cayendo suavemente. Suave, dame otra vez, suave. Ahí está, ya nos pasamos un poco. Eso es. Segundo set de flaps. Perfecto. Ahí vamos cayendo, 2300 pies, está bien. Paso todo adelante de la hélice. Estamos con 90 nudos, está bien. Está belleza. Eso es. Y vamos, mezcla rica.
Mira que pusieron un edificio en pleno final corto, ¿no? Como para que no hagas cortos, aterrizajes cortos en el trompillo. Milton Fuentes, Tony le dio seguir, bienvenido a bordo y gracias por acompañarnos. Vamos por aterrizar aquí. Una vez que pase ese edificio grandísimo que debe ser el Cine Center, vamos a poder aterrizar. Eso es, vamos cortando motor. Me gusta cómo suena. El audio está bien calibrado. Vamos quitando potencia. Compensamos con 90 que toquemos pista y estamos con flap 25 grados. Este avión es muy flotador. Se van a ir dando cuenta y la nariz muy pesada. Eso es. Ya está. Y cayó nariz. Flaps up. Todo cortado. Calma, con calma, con calma. Que gastas harto freno también con este bicho. Listo. Y con eso apagamos motores y me despido. Nos vamos despidiendo. Vamos cerrando directo. Ahí. No, esa otra imagen. Esta imagen me gusta. Ya voy cerrando esto de acá. Dame un segundo. Voy a cambiar de pantalla. Pantalla de despedida. Aquí está. Y quiero colocar esto aquí. ¿Se puede? A ver, para que nos vayamos cerrando. Ya saben, mañana en el trompo. Mañana en el trompillo. De 8:30 a 1 de la tarde. ¿Ya? Y también, ¿qué fue? ¿Salió o no salió? ¿Salió o no salió? No se ve, ¿no? A ver, ahí para que se vea. La postal. Esa es. Nos vamos a almorzar. Ha sido un gustazo. Muchísimas gracias. Ya no llueve mañana. Y va a estar fresquito para que tomen un café. Los esperamos. Vamos a estar ahí listando el café Charlie Papa. Para que prueben. Si les gustan, se compran un vasito. Y está buenardo, ya saben. ¿Qué más? Muchísimas gracias a todos, ya saben. Y nos vemos mañana. Ha sido un placer. Mañana hay sorteo en la tarde en Twitch. ¿Listo? Mañana en Twitch hay sorteo. No se olviden de participar. ¿Meta? Un saludo a todos. Nos despedimos. Cerramos stream por la mañana, el stream mañanero. Nos vemos, muchachos. Bye bye. ¿Dónde está esto?